El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está una vez más en el centro de un escándalo político. La tarde del 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República pidió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca por la presunta comisión de los siguientes delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El escenario se encamina hacia un punto inédito. Por primera vez en años, un gobernador en funciones podría ser puesto en el banquillo de los acusados. García Cabeza de Vaca sería el tercero de los últimos 5 gobernadores de Tamaulipas denunciado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son los anteriores. El gobernador tamaulipeco e integrante de la Alianza Federalista, que agrupa a un conjunto de mandatarios estatales de la oposición, rechazó las acusaciones. Me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. Al día siguiente, el jueves 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, hablaron del tema en conferencia de prensa matutina. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. A partir de este momento, ese expediente está en manos del Congreso de la Unión. Nosotros tenemos que respetar su autonomía, tenemos que respetar sus criterios y no empezar a hacer tareas litigiosas en un asunto que es tan delicado. No perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada pues de investigar y de atender estos asuntos. La tarde de ese jueves 24 de febrero, el gobernador de Tamaulipas acudió a la Cámara de Diputados para conocer los detalles del expediente. Acabo de presentar este documento a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, donde tuve la oportunidad también de manifestarle mi inconformidad en torno a que haya violado la ley. Violó la ley, violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. Les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, mismas que me dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos. La solicitud de procedencia será turnada a la sección instructora de la Cámara de Diputados. Esta instancia deberá rendir un dictamen sobre este procedimiento en un lapso máximo de 70 días hábiles, un periodo que únicamente podría ampliarse bajo algunas excepciones. Una vez concluido este dictamen, se determinará si procede o no el proceso de desafuero en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál es la ruta jurídica de este proceso? De acuerdo con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso de que el proceso de desafuero sea aprobado por la Cámara de Diputados, esta instancia debe enviar el dictamen al Congreso de Tamaulipas, en donde el Partido Acción Nacional tiene mayoría. El viernes 26, la Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de procedencia ante la Cámara de Diputados. Presentó 6 cajas con el expediente de la investigación contra García Cabeza de Vaca. El gobernador tamaulipeco también recibió un espaldarazo político de simpatizantes panistas. Tal fue el caso de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México y viejo amigo de García Cabeza de Vaca. En redes sociales envió un mensaje al mandatario, asegurando que se desconocen los elementos por los que se le investigan. Solamente pudimos constatar lesiones leves, rasmillones y algunos moretones, pero no hay ninguna señal de abuso sexual. Menos mal. Sí, de todas formas yo le voy a decir a la enfermera de inmediato que le redacte el informe para que lo lleven a Carabineros. ¿Y a él se lo van a llevar detenido? No lo sé, señora, yo soy doctora. Cinema 14 presenta Matar a un hombre. Domingo, 22:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Próximamente. Empresario de doble nacionalidad, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, inició su carrera política en el año 2000 en las filas del Partido Acción Nacional. Desde entonces, su carrera política ha estado marcada por constantes señalamientos en su contra. Hijo segundo del matrimonio formado por Manuel García Uresti y María Lourdes Cabeza de Vaca Wattenberger, estuvo preso en 1986 en McAllen, Texas, por presunto robo de armas, bajo el expediente 03645237. El incidente, como lo llamó también el oriundo de Ciudad Reynosa, fue resuelto más tarde. Su primer cargo de envergadura llegó en 2005, cuando se convirtió en presidente municipal de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, una de las ciudades más importantes del estado. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que desde entonces Cabeza de Vaca mantenía relaciones con el Cártel del Golfo. Durante su mandato como alcalde se registraron distintos episodios relacionados con el narcotráfico, entre ellos el asesinato en 2005 de un colaborador de su campaña, así como la entrega de juguetes a niños de la entidad por parte de Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo. Francisco García también fue conocido por su amistad con los hermanos Manuel, Fernando y Jorge Bribiesca Sagún, hijos de Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox Quesada. García Cabeza de Vaca guarda cercanía con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En 2006, participó en su campaña rumbo a la presidencia de la República como coordinador de enlace con presidentes municipales. Luego, ya con Felipe Calderón como presidente, fue nombrado en 2011 director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la CORET, cargo que dejó después para convertirse en senador de la República. Como legislador fue integrante de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Energía. En esta última, participó en la aprobación de la reforma energética en 2013. Así, para mantener y hacer crecer la plataforma de producción se requiere de mayores y más eficientes inversiones. La manera de sustituir la excesiva dependencia presupuestal de Pemex y mejorar su régimen fiscal sin tener que aumentar otros impuestos de manera considerable es trayendo inversión privadas que permitan multiplicar la producción de hidrocarburos. Durante la sesión, aseguraba que la entrada de inversión privada llevaría a abaratar la generación de energía. El desarrollo del gas natural en lutitas en México tiene el potencial de abaratar los costos de energía eléctrica de una manera significativa. Lograr gas natural barato y disponible convertirá a México en una de las naciones con mayores ventajas competitivas en el sector manufacturero y generará con esto miles de empleos y bien pagados. En agosto de 2020, fue acusado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de recibir sobornos como senador a cambio de aprobar la reforma energética. Los señalamientos también alcanzaron a un puñado de senadores panistas como Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. García Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones. Pues voy a englobar de alguna manera algunos señalamientos a los que ha sido sujeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Pero miren, esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Ahí están los indicadores. Pero miren, si me permiten, señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder, y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle, resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. En 2016, se convirtió en el primer gobernador de alternancia en Tamaulipas, cuando el estado vivía una de sus épocas más violentas a causa del crimen organizado. Leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciere así, que la nación y los tamaulipecos me lo demanden. En Tamaulipas, estado localizado al noroeste del país, corren algunas de las principales rutas comerciales de México y también la disputa por el corredor de las drogas. El estado cuenta con 7 aduanas, entre ellas la de Nuevo Laredo, el puerto fronterizo que reportó más ingresos y actividad en todo el país en 2020, según la Administración de Aduanas. Estas características convierten a la entidad en un punto atractivo para el crimen organizado. En 2016, según especialistas en seguridad, los cárteles del Golfo y los Zetas, antes aliados, se disputaban el control del territorio, principalmente las rutas de tráfico de drogas, armas, dinero y personas de México. El resultado, oleadas de violencia. En los últimos 2 años, células del Cártel del Golfo se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el mercado de robo de combustible en el país. Como gobernador estatal, Francisco García Cabeza de Vaca también ha sido señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. No es el primero en esta lista de gobernadores de Tamaulipas acusados. El 23 de enero de 2013, el empresario mexicano Antonio Peña Argüelles, detenido en Texas en 2012, declaró en una corte federal de Texas que Tomás Yarrington le pidió reunir fondos provenientes del Cártel del Golfo para la candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa. Peña Argüelles fue acusado de lavado de dinero y de fungir como nexo entre el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y el Cártel del Golfo. Luego, a principios de 2016, se dio a conocer un reporte policíaco en el cual Héctor Crescencio de León, alias el R3, refirió que le entregaba dinero a García Cabeza de Vaca por órdenes de su jefe Marco Antonio Jaro Rodríguez, miembro del Cártel del Golfo. El entonces comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales rechazó esta versión. En agosto de 2020, el entonces aspirante a la candidatura por la presidencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció a Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República. En su denuncia, el morenista señaló que el gobernador de Tamaulipas utilizó su influencia política para erigir una fortuna personal de 951 millones de pesos desde que Cabeza de Vaca era alcalde de Reynosa. La Auditoría Superior de la Federación presentó un informe sobre los costos de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Los datos generaron controversia, pues un día después, la institución aclaró que fueron sobreestimados. Munadora Buchaín, exdirectora forense de la ASF, conversa con los medios públicos sobre la función de la auditoría, la utilidad de sus datos y el porqué del margen de error. Yo creo que se veía venir, más bien no se veía venir, llegó y permaneció. Sí. Y hoy reventó. Yo ni he oído la voz, por cierto, del Comité de Participación Ciudadana, de quien lidera ese. O sea, todos deben estar muertos. ¿Cuánto nos cuesta al país, caray? O sea, exacto. Inoperante y vergonzoso. Exacto. Vergonzoso. Especiales 14 presenta ¿Qué hacemos con la Auditoría Superior de la Federación? Domingo, 21:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Como empresario, la carrera de García Cabeza de Vaca también ha estado marcada por distintos señalamientos. Desde 2002, reportes periodísticos le atribuyeron la titularidad de empresas utilizadas para obtener contratos de obra pública. Una de estas fue Grupo Inmobiliario Cava, cuya representante era su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenberger. En diciembre de 2020, la revista Proceso dio cuenta de una denuncia en contra del tamaulipeco, que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. La UIF acusó al gobernador de presunto lavado de dinero, acto en el que habría participado la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava, SPRDRL, su esposa, su madre, sus dos hermanos y hasta su suegro. Y en agosto de ese mismo año, Animal Político aseguró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en la que supuestamente se incluían escuchas telefónicas proporcionadas por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y que indicarían que el tamaulipeco podría haberse beneficiado de ganancias del crimen organizado. Sin embargo, a la fecha la Fiscalía no ha confirmado de manera oficial el número de denuncias que pesan sobre García Cabeza de Vaca. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal, exijo poder contar con esos los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia. Desde 1993, los gobernadores del estado de Tamaulipas se han visto involucrados en acusaciones por diversos delitos. Manuel Cavazos Lerma, gobernador de 1993 a 1999, fue investigado en el sexenio de Felipe Calderón por sus presuntos nexos con cárteles del narcotráfico. También se le acusó de enriquecimiento ilícito y de permitir el tráfico de armas y drogas al interior del estado. Las investigaciones concluyeron en 2013, Cavazos Lerma nunca ha sido detenido. Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba, que gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, actualmente está preso y sigue un juicio en Estados Unidos por presuntamente recibir pagos del Cártel del Golfo para dejarlos operar a gran escala en la entidad. Las autoridades de ese país también lo señalan por tráfico de cocaína, malversación de recursos públicos y lavado de dinero. Además, la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas inició investigaciones en contra de Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores por delitos de lesa humanidad en su modalidad de desaparición forzada. En mi persecución no se busca la justicia, en mi persecución hay engaño. Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado, no he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente. Soy absolutamente inocente y niego categóricamente todas las imputaciones. Lo que hay aquí es un uso malicioso de los instrumentos de procuración de justicia, tratando de incidir una vez más en una elección. Eugenio Hernández Flores encabezó el gobierno del estado de 2005 a 2010. Fue detenido en 2017 por autoridades mexicanas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero, de recursos que presuntamente provenían de sobornos del grupo criminal Los Zetas. Actualmente no existen investigaciones previas directas en contra de Egidio Torre Cantú, gobernador del estado de 2011 a 2016. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga la posible participación de exfuncionarios del gobierno de Torre Cantú en una red de empresas fantasma que desviaron recursos públicos. Caso especial el de Rodolfo, hermano del gobernador Egidio Torre Cantú. Rodolfo fue ejecutado el 28 de junio de 2010, cuando era candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas. Una de las líneas de investigación apuntó a Tomás Yarrington. Rodolfo fue asesinado por un grupo armado justo una semana antes de las elecciones, cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria. Durante las administraciones de estos gobernadores, Tamaulipas se convirtió en uno de los estados con mayores problemas de narcotráfico y delincuencia organizada. Prueba de ello es la cadena de masacres registradas desde el año 2000. La más reciente se registró apenas hace unas semanas. 19 personas, la mayoría migrantes originarios de Guatemala, fueron calcinados en el municipio de Camargo. Las líneas de investigación apuntan hacia un grupo de agentes de migración, así como una docena de policías estatales de un cuerpo especial llamado Grupo de Operaciones Especiales, los GOPES. Los GOPES recuerdan a aquel grupo especial de militares conocidos como los GAFES, el Grupo Aeroespacial de Fuerzas Especiales, que fueron el germen de los Zetas, uno de los cárteles más violentos en este milenio. Sin embargo, no es la primera ni más grave masacre de migrantes en ese estado del norte del país. En agosto de 2010, en el clímax de la llamada guerra contra el narcotráfico, el hallazgo de 72 migrantes muertos se convirtió en uno de los rostros de México en el mundo. El lugar, San Fernando, a unos pasos de la frontera con Estados Unidos. Uno de los bastiones del cártel de los Zetas, quienes sostenían una férrea disputa con sus antiguos socios del Cártel del Golfo. El asesinato de los migrantes dejó ver la punta del iceberg de un negocio en el que conviven el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de migrantes. Queda ver y documentar el curso que tomará el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sigue nuestras recomendaciones semanales. Un tesoro entre las montañas arboladas de la Sierra Madre Occidental y el Océano Pacífico. Esta pequeña selva se llama La Tobara. Todos estos canales llegan a la bahía de Matanchen. Es un paraíso y está tan padre que han venido acá a grabar películas. De aquí soy.